Se supone que ya estamos grabando, ¿correcto? Sí. Muy bien. El día de hoy tenemos el placer de tener como nuestra invitada a Jorgelina Reynoso Nietzsche. Se las presento muy rápidamente. Jorgelina es licenciada en etnología, maestra y doctora en antropología social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Realizó 2 años de estancia postdoctoral con CONACYT en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha realizado largos periodos de trabajo de campo en comunidades otomíes de la Sierra Nororiental de Puebla, en San Pedro la Mesa, Xalostoc y Ecatepec, en el Estado de México, y con otomíes migrantes en situación de calle en la Ciudad de México. Sus áreas de interés son las concepciones del cuerpo, sexualidad, medicina tradicional, chamanismo y cosmovisión. Ha publicado varios artículos y realizado varias ponencias sobre el chamanismo y la cosmovisión otomí. Desde noviembre de 2020 participa como investigadora en el proyecto CONACYT de Ciencias de Frontera, Diálogos de Saberes en torno a las potencialidades terapéuticas de los hongos que contiene psilocibina, un estudio transdisciplinario a través de la neurociencia, la psicología, la antropología, la historia y el conocimiento tradicional indígena. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en la maestría en sociología, perdón, en la maestría en antropología sociocultural en la Benemérita de Puebla. Es un gran placer que estés aquí con nosotros el día de hoy. Además de todo lo que les acabo de decir, Jorgelina también es una experta en sueños y cuestiones oníricas, digamos, en general. Y entonces va a ser un gran placer escucharla que nos hable de eso. Sin más, te dejo la palabra y si quieres compartir pantalla. Ok, pues muchas gracias Federica, muchas gracias Andrea por invitarme. Para mí también es un placer estar aquí y voy a compartir pantalla. Listo. A ver si. Sí. Bueno, el título de la charla de hoy es Soñar para curar y hacer costumbre. Una interpretación sobre el mundo onírico Ñujú de la Sierra Nororiental de Puebla. Voy a empezar la ponencia con esta frase que me encanta: Soñar es parte de nuestro destino existencial, de Miguel Bartolomé y Barabás. Y bueno, comenzamos. Voy a leer la mayor parte de las cosas, porque si no se me va el avión, me voy por las ramas. Bueno, desde que llegué a las comunidades de Tenexco, Iztololoya, El Pozo y Acalmancillo, en la Sierra Nororiental de Puebla, advertí la importancia de los sueños para los otomíes. Con el paso de los años me di cuenta que los sueños, que en Iztololoya se dice wi, están relacionados con todos los aspectos importantes de la vida, desde la fertilidad y la sexualidad, en donde la menstruación se concibe como una relación sexual cósmica con la luna, la cual para los otomíes es un hombre que aparece en los sueños de las mujeres para seducirlas, tener relaciones sexuales con ellas y así ocasionarles el sangrado menstrual. Ese es como el mito de origen de la menstruación. En Pantepec, que se da a través de un mito de los sueños, hasta el chamanismo, tema que nos compete en esta charla. El mundo onírico es uno de los temas más importantes del pensamiento otomí. Todos los seres humanos sueñan y para el especialista ritual, el Badi, los sueños representan el instrumento primordial de su saber. El quehacer del Badi, que es el curandero, el que sabe, como chamán, es trascendental para la cultura otomí.
Su labor sagrada ayuda a que los miembros de su comunidad se curen cuando están enfermos y propicia el bienestar de toda la gente, porque se comunica con las deidades llamadas antiguas. Por esta razón, aquí se tiene como objetivo interpretar el quehacer del Vadi desde su iniciación hasta su muerte, a través del trabajo que él hace con los sueños, ya que cuando el Vadi muere, sigue curando y trabajando desde el otro mundo, el de las antiguas. Durante la investigación en la sierra, he podido apreciar cómo la capacidad y el conocimiento que permiten al especialista otomí curar son otorgados por lo que ellos llaman Situ, que una mala traducción al español sería el diablo. Pero esta relación con Situ como antigua también es a través de los sueños. El trabajo onírico del Vadi y la medicina tradicional cumplen un papel central tanto en la vida cotidiana como en los rituales de sanación y propiciación individuales y colectivos. Por lo cual considero importante profundizar el tema de las concepciones acerca del mundo onírico. Por lo anterior, aquí se va a desarrollar cómo funcionan los sueños a lo largo de la vida del Vadi. Primero se explica cómo se lleva a cabo la iniciación onírica para después analizar cómo funcionan los sueños a lo largo de toda su vida. Y por último, se narra cómo el curandero cura y habla con su familia desde el otro mundo, después de haberse convertido en una antigua, después de haberse muerto. Se pudo hacer la etnografía de este ciclo de poder onírico entre los Vadis y sus ancestros gracias a la cantidad de años que se lleva en campo, ya que aquí se van a presentar testimonios del primer curandero que conocía en la sierra, Feliciano, de su hijo y de sus nietos. Y cómo funciona ya la participación de Feliciano estando muerto, y cómo se comunica en los sueños con sus hijos y sus nietos. Este seguimiento etnográfico primero me dio la posibilidad de entender un poco cómo funciona, por decirlo de alguna manera, el chamanismo otomí individualmente, pero también a través del linaje de las generaciones que heredan el don. Bueno, ahí. Entonces empecemos. ¿Qué son los sueños para los otomíes? La exégesis otomí de los sueños se puede interpretar en relación a las fuerzas vitales del cuerpo. Esta sería como una vía de interpretación. En primer lugar, hay que mencionar que cuando la persona duerme, se exteriorizan varias fuerzas del cuerpo. Esto hace que los sueños tengan que ser explicados a través de las concepciones de las energías anímicas. Ya anteriormente he dado cuenta en antiguos trabajos de qué es el cuerpo, que se traduce en otomí hai, cuáles son sus fuerzas vitales que lo componen y cómo funciona. Estas partes que son las fuerzas de la vida, Nsaki, la fuerza del deseo, Shamu, y el espíritu, Dahi, el cual se encuentra en el corazón, son las que visitan el mundo de los ancestros llamados antiguas. Son estas fuerzas las que se exteriorizan cuando la persona duerme y puede recorrer el otro mundo. En este contexto, los sueños representan una vía de comunicación con los ancestros, ya que el estado onírico permite a la persona hablar con ellos en el otro mundo. Cuando la persona duerme, sus energías vitales viajan al otro mundo y aparte de ver a las antiguas, también se encuentran a otras personas que están durmiendo. Por ejemplo, narran curanderos otomíes cómo en sus sueños ven a otros curanderos que también están soñando en ese momento. Galinier nos dice, la idea de la separación entre la envoltura corporal y un principio móvil que puede volar, llevar a cabo una actividad deambulatoria, es el meollo de la concepción otomí del sueño.
Es un buen indicador de la inestabilidad de las sustancias de las representaciones. Si bien es cierto que las imágenes oníricas hacen las veces de forma empobrecidas de un gran libro del mundo, no por ello dejan de poseer cierto rasgo fundamental, ni de contribuir por sí, ni de construir por sí mismas una pequeña cosmología, yo diría una gran cosmología, dado que ponen de manifiesto unos enunciados de verdad, remiten sin tregua a los fundamentos del mundo y a su mitad inferior. El sueño es una especie de ra radiografía del universo. Lo que la persona vive en el sueño no está separado del mundo de la vigilia. Efectivamente, en el sueño se encuentran mensajes, enseñanzas, avisos, entregas de poder, castigos. Estamos ante un diálogo sagrado que los otomíes tienen con sus shogi, que es la traducción de antigua, lo cual es posible gracias a la exteriorización de estas fuerzas vitales. Pero la diferencia entre las personas normales y los curanderos reside en el hecho que estos últimos controlan estas energías vitales durante el sueño y ellos son los especialistas del sueño, gracias a este control que tienen de las acciones mientras duermen, que para una persona que no cura, por supuesto que esto es súper difícil. Una de las energías vitales que se desprende durante el sueño es la fuerza del deseo o el shamu, que en el otomí de la Sierra Nororiental de Puebla se traduce como algo espinoso. En mi tesis de doctorado la equiparé a lo que Galinier llama teza o viejo costal, que define en varias de sus obras. Es una energía del cuerpo colectiva que, porque contiene la memoria de la comunidad, ya que al exteriorizarse en el sueño permite ver y hablar con los ancestros. Se traduce como el deseo del cuerpo. En este sentido, se puede afirmar que los sueños, al igual que las fuerzas vitales, son un bien colectivo que les pertenece a todos los miembros de la comunidad. Se nombra aquí el tesá, el viejo costal o la vieja luna, también como la traduce Galinier, ya que es una parte trascendental para entender la concepción otomí de los sueños. Intenta al mismo tiempo darle una explicación colectiva a los sueños. Entonces, para definir las concepciones otomíes de los sueños, es importante decir que están unidas a la concepción del cuerpo, en donde las energías vitales se exteriorizan para visitar el otro mundo. Y hay que agregar que es gracias a estas exteriorizaciones que la gente viaja al mundo de los ancestros. Pero el gran intérprete de los sueños de todas las personas otomí es el Badi. Bueno, ya dijimos, se traduce como el que sabe, el brujo. Y no solo esto, los sueños son el instrumento fundamental de aprendizaje de su trabajo. Es por eso que aquí se caracterizan los sueños como una herramienta importante de la medicina tradicional otomí. Fageti apunta el dominio de los sueños y el trance como medios de adivinación y curación, equipara a los especialistas rituales, quienes en muchas culturas del mundo son los cuidadores de su pueblo, siendo intermediarios entre este y las divinidades para garantizar la salud, el bienestar y el equilibrio social y cósmico conocido por los otomíes, el Badi o por cualquier otro especialista ritual de otra cultura. Gracias al conocimiento y al poder que el Badi tiene sobre el control de los sueños, es el gran especialista de la separación entre la envoltura corporal y los principios móviles como el Enzaki, el Shamu, el Embui. El Badi puede ver, pero no con los ojos, sino a través de la experiencia con el otro mundo, gracias a los sueños y al trance, que funcionan estructuralmente casi igual. Es por eso que aquí se decidió hablar solo de los sueños como un medio de aprendizaje y comunicación de los Badis con las antiguas, como instrumento de curación, ya que es la característica nodal de los sueños. O sea, el Badi usa los sueños para curar y bueno, como veremos también un poco más adelante, para hacer brujería, pero es parte de un mismo trabajo.
Entonces definimos a los sueños otomíes como un medio de comunicación con el otro y los ancestros, como una vía privilegiada por medio de la cual el curandero puede interpretar el mensaje divino de los yoguis para curar o enfermar a las personas. Por eso son parte nodal de la medicina tradicional. Campo apunta. Por medicina indígena tradicional consideramos al conjunto de concepciones, saberes, prácticas y recursos manejados por los médicos o curanderos de los diversos pueblos originarios. A pesar de las evidentes semejanzas, debemos considerar que cada pueblo originario tiene sus propios conceptos y formas de entender el proceso de salud, enfermedad y muerte, por lo que el término medicina indígena tradicional es una denominación genérica. Siendo más puntual, pues podríamos hablar de medicinas tradicionales, por pluralizarlo. Siguiendo esta idea, todo el aparato de conocimiento y acción del Badi es lo que conforma la medicina tradicional otomí. El pueblo otomí tiene su propia forma de entender el cuerpo, el cual es una totalidad holística unida al mundo, y de entender el proceso salud, enfermedad y muerte, que está anclado en los sueños y en todo el conocimiento sagrado que estos producen. José Luis Díaz menciona: los sueños son experiencias humanas conscientes que ocurren de manera espontánea, natural, diaria y universal. Durante el dormir, en especial durante una energía, perdón, en especial durante una energía función cerebral propia del sueño, llamada movimientos oculares rápidos, MOR, representan sucesos o historias de un escenario mental privado, en el cual, a pesar de que los párpados están sellados y se encuentra impedida la percepción visual, el sistema y la imaginación visual juega un papel destacado. O sea, sí, las narraciones de los Badis, pues son imágenes visuales que se crean en el sueño. Las personas viven, recuerdan, relatan, recrean, explican y representan tales experiencias mediante diversos modos y procesos mentales que en su conjunto denomina José Luis Díaz conciencia onírica, cúmulo y amalgama de actividades mentales explícitas en referencia y respuestas a estas notables condiciones y desarrollos del organismo llamado sueño. Esta definición de José Luis Díaz aporta muchísimo para explicar la concepción de los sueños otomíes, pero con una pequeña modificación. Estamos de acuerdo con el autor con que los sueños son experiencias humanas conscientes, sobre todo en la experiencia onírica del Badi. Esta energía activa que el autor menciona, MOR, puede ser similar a las energías vitales que se exteriorizan en el sueño. Para los otomíes representan sucesos, historias de un escenario mental, pero colectivo, no privado. Esta sería la adecuación que yo haría a la definición de Díaz en cuanto a la visión del mundo de los sueños otomíes. De hecho, a pesar de que los párpados están cerrados, las personas viven, recuerdan, relatan, recrean, explican y representan tales experiencias mediante diversos procesos mentales que son, como menciona Díaz, la conciencia onírica otomí, que para este caso es colectiva porque los sueños son una posibilidad de diálogo con las antiguas, creencia compartida por casi todos los miembros de la comunidad. Para el caso Tomí, estamos ante una conciencia onírica colectiva en donde el gran intérprete y experto de esta conciencia es el Badi, en donde el cúmulo y amalgama de actividades mentales son producto de la exteriorización de las fuerzas vitales hacia el mundo de los ancestros y todas las actividades que conforman la medicina tradicional otomí en su conjunto. Bueno, a continuación se mencionará cómo funcionan los sueños
desde que el Badi recibe el don hasta su muerte y su paso para ser antigua. Los sueños, las antiguas y la iniciación chamánica otomí. Para explicar cómo el Badi recibe el don de curar, hay que aclarar primero quiénes son estas antiguas y cómo se presentan. Ya varios antropólogos como Daun, Galinier, Gallardo, Trejo, Báez, entre otros, las han definido como seres ancestros del otro mundo, las potencias habitantes del otro mundo que ayudan o castigan a sus hijos otomíes. Pero es vital para la definición de antigua explicar que la forma que tienen de comunicarse con sus hijos es mediante el sueño y el trance. Es decir, las antiguas son aires, pero se representan ante sus hijos bajo diferentes formas. Cuando una antigua se presenta en los sueños de algún curandero, es para solicitar que se realice un costumbre. Cuando le pregunté al abad y Mari Tolentino de Iztololoya si las antiguas podían hablar con las personas, respondió: sí, pero nada más cuando sueñas. Y dicen muchas cosas, como si fueran una persona. Por eso después hay que buscar a los Badi para ver el significado de lo que te dicen. Lo que pasa es que cuando sueña uno, vamos a otro lugar, porque en sueño lo llevan a uno las antiguas a andar por ahí. Si las antiguas no son escuchadas durante el sueño, se presentan como aires en los caminos, como piedras, hasta obtener su costumbre. También se pueden presentar en el camino, bueno, como mencioné, como formas de piedra y hablarle a los curanderos. Al respecto, Gonzalo Santos, Badi de Iztololoya, nos menciona: para ser antigua hay que tener poder. No todos tienen, depende porque hay muchos corazones. Hay unos que sí y hay otros que no. Depende de los trabajos que tiene uno. Por ejemplo, depende de que si uno es curandero o no es curandero. Hay varios curanderos y hay varias personas. Y como las antiguas son los curanderos que vivieron hace muchos años, ellos son los que heredan el poder. No dejan que el costumbre se desaparezca para siempre y van buscando y buscando personas que trabajen para ellos, para que se siga haciendo la tradición que se hace desde antes. Es por eso que nos enseñan a recordar, pero solo en sueños nos enseñan. Las antiguas son estos ancestros, maestros del otro mundo, que tienen el poder en Saki. Son la misma familia muerta habitando juntos con los vivos el cosmos. Antes, cuando vivían en el plano terrenal, eran curanderos. Al respecto, Alba Pérez, esposa de un músico tradicional y nieta de un Badi, comenta: haz de cuenta, una antigua es una historia, porque ellos dejaron aquí su historia, porque ellos lo que hacían es lo que nosotros vemos. Y es lo que estamos hablando cuando estamos hablando. Es que la gente dice, así le hacía la antigua, por eso nosotros así le vamos a hacer. Haz de cuenta una historia que ellos dejaron y nosotros la hacemos. Ellos dejaron la historia para que nosotros sepamos cómo vamos a hacer las cosas. Las antiguas son el modelo de acción a seguir de las personas, para que los otomíes sepan qué hacer. Los yoguis tienen que mostrarles su vida pasada, ahora estando muertos. De esta manera fungen como el principio reproductor de la comunidad. Recapitulando, como nos dice Pedro Maciel, Badi de Iztololoya, Diosito les dio su trabajo, como en la presidencia, así igual. Dios le dio poder para que curen y manden aquí, donde vivimos nosotros. Pero este poder, este trabajo sagrado que les da Dios a las antiguas es el mismo trabajo sagrado que le dan las antiguas a los curanderos, a las madrinas que comen Santa Rosa, a los músicos, a los hueseros, a las parteras. Las antiguas y los especialistas rituales tienen el mismo trabajo. Esta enseñanza de las antiguas a los Badi y a los que trabajan cualquier quehacer ritual es lo que le permite que el conocimiento sagrado que trae el poder circule entre los vivos y entre los muertos. Sobre el poder, Carlos Aguado menciona que no es esencia, sino es una categoría relacional.
En este sentido, podemos afirmar que la circulación de este poder es un proceso de ordenamiento dentro de la cosmovisión otomí y para la comunidad en relación con el cosmos. Hay un juego permanente de ordenamiento del poder, el poder está en la fuerza, en el Enzaki, que también tiene que ver con el poder cósmico. Lo que hacen las antiguas es reclamar. Para esto hay una exigencia del poder de las antiguas para la comunidad y de la comunidad para las antiguas. En el poder está inmersa la comunidad entera, el grupo étnico va defendiendo a través de las definiendo a través de las antiguas a quién le toca. Así el poder tiene como una especie de democratización. Hay un ajuste de poder en cada entrega de don. El poder no es una esencia, sino que es algo relacional. El Badi está dentro de un conjunto social que le da pertenencia a su figura. Hay una base social que le otorga el reconocimiento al Badi. Y por otro lado, pareciera una competencia en donde el que obtiene más poder de las antiguas es el Badi más poderoso. Cuando las antiguas entregan el poder a los especialistas rituales para hacer su trabajo, se lo dan para que hagan lo mismo que hacía la persona elegida que se transformó en antigua, es decir, ir a los cerros a visitar a los patrones que allí viven para llevarles ofrenda y a cambio obtener semillas para su supervivencia o ayuda y protección en todos los aspectos de la vida. Pero la escena inicial del mito de origen de las antiguas se sigue repitiendo una y otra vez cuando los curanderos van al cerro a llevar ofrenda y a hacer costumbre. Porque en los sueños que narran los especialistas rituales otomíes, esto es lo que ven. Un costumbre en el cerro. Y este cerro es el que van a visitar en el próximo costumbre que van a hacer. Este poder es lo que les permite a las antiguas curar en el mundo, ya que como dice el Badi, Mario, nosotros nada más presentamos el trabajo. Son las antiguas las que curan, porque ellos son personas que trabajaron el trabajo desde hace tiempo. En este sentido, se puede decir que tanto las antiguas como las personas que tienen un trabajo sagrado son mediadores. Los yogis son los mediadores entre Dios y las personas de poder otomíes. Y los badis son los mediadores entre los otomíes y las antiguas. Sin embargo, cabe agregar que el testimonio habla de una diferencia de poder entre antiguas y curanderos. Las antiguas tienen más poder que el curandero, ya que ellas hacen el trabajo desde hace tiempo y dentro de las antiguas las que más poder tienen son Dios y su compadre Situ o el diablo. Como sabemos, Dios manda en el cielo y Situ manda en la tierra. Cualquiera que sea su labor específica, el saber que adquieren los Badis es sagrado ya que es una facultad entregada por las antiguas durante los sueños. Tanto Galinier como Gallardo como Trejo, entre otros, lo han denominado don. De la misma forma lo haremos aquí. Este don otomí es un saber sagrado que procede del otro mundo y que los badis utilizan para ayudar a los humanos. El badi aprende a realizar su trabajo mediante los sueños. Afirman los otomíes que las antiguas son los que andan eligiendo a sus ayudantes en el mundo. Son ellas quienes los instruyen en el sueño y así van aprendiendo a trabajar. Sobre el Badi, Elisa, hija de curandero de Istololoya, menciona, los que sueñan son los adivinos o los que van a ser adivinos. Las antiguas les presentan en el sueño para enseñarles. Las que dan el poder a cada persona son las antiguas. Por esta razón, cuando el Badi recibe el don, contrae una deuda con las antiguas que le están entregando el poder. En ese momento, las potencias divinas que otorgan el carisma y el saber al chamán han establecido con él una relación de filiación. Lo anterior es de suma importancia porque mediante el otorgamiento del don aparece una relación
de filiación con los antepasados, también del linaje, en el sentido de que las antiguas son padres y madres de los otomíes y apadrinan al curandero al que le dieron el poder. Como refieren ellos, el curandero es el compadre de las antiguas. Aquí estamos ante una relación que es de suma importancia explicar. Aceptando el don, el Badi adquiere la deuda. A su vez, en ese momento, las antiguas lo apadrinan y a partir de ahí ya tiene el don. De esta manera, antiguas y Badi se vuelven compadres, Mbare en otomí, compartiendo el saber del conocimiento sagrado para poder curar o enfermar. Al recibir el don, el Badi recibe también la capacidad de darles un cuerpo a las antiguas, ya sea su mismo cuerpo a través del trance o bien los cuerpos de papel que son recortados y aprendidos a hacer también durante el sueño. Todo lo que hace el Badi con respecto al trabajo sagrado es soñado, incluyendo los recortes que tiene que utilizar para curar o para hacer brujería. En cada sueño el curandero va aprendiendo nuevos recortes que le permiten cada vez poder curar. Quisiera mencionar algo sumamente importante que también determina la noción de los sueños en estas comunidades otomíes. El patrono de Tenexco, Iztololoya y Acalmancillo es el Señor de la Salud. Este Cristo para los otomíes es una antigua que les da la salud, igual que el resto de las antiguas otomíes que se aparecen en los sueños de los curanderos para enseñar. De hecho, refieren los lugareños que es el patrono de estos pueblos porque hace el mismo trabajo que el curandero, porque Dios a él también le dio el trabajo sagrado de curar y entregar salud. Por otro lado, varios sueños iniciáticos narran cómo Situ les entrega el poder de curar a los curanderos, cómo se aparecen sus sueños con una gran cruz y otros objetos que le entregan al curandero cuando recibe el don. Es Situ, el patrón del mundo, el diablo, el presidente, el dueño de la tierra, el gran maestro del curandero Tomí, quien les enseña a trabajar, a curar y a hacer brujería o a tirar la basura mediante las limpias. Todas las acciones que tienen que hacer los curanderos para hacer Badi, incluyendo la actividad más importante que es recortar a los recortes de papel brujo, son enseñados por el presidente. Si el curandero acepta el don, no hay ningún problema. Pero si no lo acepta, cae enfermo él o algún familiar. Las iniciaciones chamánicas otomíes siempre son conflictivas. Tal es el caso de la iniciación de la Badi Lupe García, la cual fue, al igual que todas, bastante problemática. Primero, soñaba con las antiguas que le enseñaban a hacer el trabajo sagrado, y ella no hacía caso, no tomaba en cuenta las enseñanzas y no curaba. Por esta razón se le murió un hijo que en ese entonces era un bebé de meses. Después de este trágico acontecimiento, ella siguió soñando y comenzó a curar. Hay que mencionar que cuando un curandero recibe el don, pues no quieren aceptar el trabajo porque les da mucho miedo, pero no aceptarlo o aceptarlo pues no es una opción. Ningún especialista puede negarse cuando las antiguas lo eligen para ser ayudante y trabajar. Desde que el Badi acepta el trabajo hasta que se muere, toda la enseñanza es onírica. Una vez aceptado el trabajo, no se puede dejar. Como menciona Zulma Tolentino, hasta que me muera voy a curar, no lo puedo dejar, si no me enfermo o se muere mi familia. A lo largo de su vida aprenderá poco a poco, sueño tras sueño, adquirirá poder y conocimiento hasta su muerte para después transformarse en antigua. Ahora nos vamos a centrar en los sueños, la forma del costumbre y el trance. En este apartado primero voy a mencionar la relación de los sueños con el ritual, ya que todo costumbre es soñado, y voy a explicar cómo esto también es agradecido a través de la ofrenda, el canto y el baile. Cada costumbre tiene su historia onírica, ya que antes del ritual el Badi es visitado en los sueños por las antiguas que piden costumbre, las cuales son las que llegarán ese día a comer, beber, cantar y bailar.
con sus hijos otomíes. Los días que anteceden al ritual, el Badi sueña todo: cómo hacer cada recorte, qué es lo que tiene que colocar en la ofrenda para que coman las antiguas, a quién tiene que invitar ese día para que ayudar a hacer su trabajo, a otros curanderos que siempre tienen que ayudar, ya que en todo costumbre son varios Badi los que trabajan juntos para agradecer. De hecho, las antiguas pueden presentarse en los sueños de varios curanderos al mismo tiempo para pedir el mismo costumbre. Las antiguas les muestran a sus trabajadores otomíes todo lo que se debe de hacer en el costumbre, ya que ese día llegarán para hablar con sus hijos y les dirán a los badis que realizan el ritual si el trabajo está bien hecho o no. Es en este sentido que los sueños son la antesala del costumbre y del trance de los badi, donde encontramos un continuum de poder entre el sueño y el costumbre. Durante el ritual, para poder hablar con los otomíes, las antiguas toman prestado el cuerpo de las y los curanderos, adquiriendo así un cuerpo humano. También toman los cuerpos de los recortes de papel brujo para comer y hablar a través de ellos. Por lo anterior, es necesario afirmar que las antiguas pueden adquirir varios cuerpos o varias formas para hablar con sus hijos. Como se mencionó, el Badi es el especialista de este diálogo porque controla las exteriorizaciones de las fuerzas en el sueño, pero también en el trance. En otro escrito anterior mencioné cómo las antiguas, en específico la Santa Rosa de Nimaté, elige a las personas para cantar en los costumbres, lo que los Badi llaman un préstamo de cuerpo. Las personas que son elegidas tienen que poseer un corazón muy fuerte, porque en los costumbres las antiguas cantan a través del corazón del Badi. Es la palabra de las antiguas la que se manifiesta en los cuerpos de los Badi en trance. Entonces, el trance y el sueño tienen dentro del chamanismo otomí la misma función: entablar una comunicación entre las personas y sus ancestros. Es por eso que durante el sueño, en cada aprendizaje, el especialista prepara su cuerpo para poder cantar la palabra de las antiguas en los costumbres. Cabe mencionar también que los lugares que visitan los Badis durante el sueño, a través de las fuerzas exteriorizadas, son los mismos que visitan durante el trance. Cuentan los especialistas que durante los dos momentos, sueño y trance, las antiguas vienen a buscarlos para llevarlos a recorrer el mundo, el otro mundo. Juntos viajan para que el conocimiento sagrado se transmita entre los Badis y sus ancestros. A su vez, en los dos momentos estamos ante un desdoblamiento de las fuerzas del Badi, que le permiten estar en los dos lugares al mismo tiempo. Estamos ante una copresencia del Badi, no es que el Badi abandone totalmente este mundo. Sus fuerzas están en el mundo de las antiguas, pero su cuerpo está aquí en el plano terrenal, acostado durante el sueño y bailando durante el trance. El Badi tiene el don de ver a las deidades gracias a los sueños o al trance, de hablar con las antiguas, de prestar su cuerpo para que ellas hablen con las demás personas. Los otomíes pueden ver a las antiguas en el monte, en el panteón, en los cerros, en los manantiales y también durante el sueño, pero solo el Badi puede interpretar los sentidos de su mensaje. Nos refiere Emiliano Castro que se puede decir que el trabajo de los brujos es estar como un traductor. Él conoce, sabe cómo son todas las cosas, todo lo que existe, todo él lo conoce. Es decir, el curandero con el préstamo de cuerpo y todas sus acciones curativas traduce el mensaje de las antiguas a las personas otomíes. Recordemos que en la ofrenda se colocan las cosas que los antepasados pidieron en los sueños y el ritual se lleva a cabo en donde las antiguas lo indican. Es importante mencionar también de qué manera las antiguas ayudan a curar mediante los sueños. Hay varias modalidades. Por ejemplo, puede ser que el Badi sueñe a su paciente unos días antes de que llegue. El Badi, antes de curar a una persona, comienza a soñar con las antiguas. Generalmente ve cómo éstas curan al enfermo. Días después, el paciente llega y el Badi lo curará de la misma forma que lo curaron las antiguas en su sueño. En una ocasión, Mari, Badi Dixtololoya,
recortó a la Virgen de Guadalupe para curar a un paciente que llegaría días después, la cual ella no conocía aún. A la izquierda, en esta imagen, podemos ver el recorte de papel brujo de Jesús con la cruz en la cabeza y a la derecha, su pareja de trabajo, el recorte de la Virgen de Guadalupe, con la luna invertida en la parte inferior del cuerpo. Mari realizó este recorte para curar a este paciente en esa ocasión, porque en sus sueños era la Virgen de Guadalupe quien le advertía cómo curar a la futura paciente. María Eugenia Sánchez, en su artículo, refiere la religión de los otomíes. Combina elementos católicos, mesoamericanos, veneran a San Pablo y a la Virgen de Guadalupe y también honran al Señor del Monte, al Sol, a la Luna, a la Sirena y a los espíritus de las semillas. La buena relación con los dioses es parte de la vida re religiosa cotidiana de los Badi, ya que si no hay una buena relación con las antiguas, el Badi no puede realizar su trabajo. Otra forma de ayudar a las antiguas. Otra forma de que las antiguas ayudan a los badis es la consulta, la cual sirve cuando el badi no sabe qué es lo que tiene un paciente, no sabe cómo curarlo. Aunque conozca sus padecimientos, hay veces que el badi no sabe en ese momento cómo debe de curar al paciente. Entonces, lo que puede pasar es que hace una consulta con la Santa Rosa. Ahí está el recorte de la Santa Rosa. Y la Santa Rosa puede ser que responda en ese momento, en el momento de la consulta, o puede ser que en las próximas noches se presente en los sueños del curandero y le diga cómo va a curar a este paciente que no sabe. Ahora nos vamos a enfocar como un ejemplo de cómo los curanderos sueñan el costumbre en los sueños del especialista ritual Mario. En este apartado veremos un caso específico de cómo las antiguas piden costumbre. En este caso, Situ se presentó en los sueños de Mario en repetidas ocasiones para pedirle costumbre los años 14 y 15 de febrero del año 2016. En esas fechas, el Badi realizó el ritual. El primer día del costumbre en honor a Situ, antes de que la gente llegara a la casa de Mario, este cambió la mesa de su ofrenda por una mesa más grande, porque días antes la deidad le mencionó que llegaría a bailar con muchas antiguas. Por otro lado, durante los sueños, Situ le dijo a Mario que todas las antiguas que vendrían ese día a bailar son familia. La antigua, la abuelita de la tierra, es la madre de Situ. La antigua Santa Rosa o flor sagrada es su esposa. Y la antigua abuelita del agua o Muté o la sirena es su tía, ya que la abuelita del agua es hermana de la abuelita de la tierra. Durante estas fechas, también Jesús Malverde, que es el compadre de Situ, también se apareció en los sueños de Mario unos días antes del costumbre, para mostrarle a Mario cómo debería de ser la ropa que ofrendarían a Situ en el costumbre. Respecto a este sueño, Mario narra lo siguiente. Primero, una noche estaba durmiendo y vino el presidente a mi sueño y me dijo que necesitaba una mesa más grande para bailar con sus hermanos, con su familia, otras antiguas, otros espíritus. Otro día, igual así pasó, yo estaba durmiendo y vino el Malverde a mi sueño y me dijo, mira, así como ves, así como estoy yo vestido ahora, así le van a comprar la ropa al presidente para que esté vestido igual que yo. Así le va a gustar que le den toda su ropa para que se vista como yo me he visto. Como se puede apreciar en la imagen, en el altar doméstico de Mario, entre recortes de papel de antigua y varios santos, se encuentra la estatua de Malverde sentado en una silla, que mide aproximadamente como 30 centímetros. Mario explica mientras cambia la mesa y arregla su altar doméstico para la realización de esta costumbre que, así como lo ves que está vestido ahí,
Así venía vestido como vino a mi sueño. Y por eso así le compramos la ropa al presidente para vestirlo mañana en el cerro. Mañana vas a ver cómo queda igual Malverde con la ropa del presidente. Ahora bien, es importante recordar que cuando Situ le entrega el poder a los Badi, los convierte en sus compadres, al igual que también es compadre de Malverde. Sin embargo, la relación de Mario con Malverde en particular comienza mucho antes. Por eso el Badi lo tiene en su altar, ya que se ha manifestado de manera anticipada en sus sueños, ayudándole a hacer su trabajo desde hace tiempo. Aclaro que los santos católicos o dioses de otras religiones para los otomíes también son antiguas y se presentan en los sueños de los Badi para ayudar a hacer el trabajo. También aquí, al lado de Malverde, está Buda. Entonces, como que la religión otomí puede incorporar cualquier santo o imagen de otra religión sin problema. Bueno, es preciso mencionar que, bueno, como venía diciendo, Situ y Malverde le mostraron al Badi en el sueño cómo se tenía que hacer el costumbre que él estaba exigiendo. Es preciso mencionar que los sueños de Mario, así como todos los sueños de los Badis, se pueden caracterizar como sueños lúcidos, ya que son en los que el durmiente se hace consciente de lo que está soñando y donde puede controlarse el contenido de los sueños. Esa característica refuerza el continuum entre el sueño y el ritual, donde el Badi puede interpretar mediante el sueño el futuro costumbre. Bueno, ahora me voy a centrar en la relación de los sueños con la brujería. Tampoco se puede dejar de mencionar en esta plática uno de los sentidos negativos de los sueños. Las antiguas, así como enseñan cosas buenas, también enseñan esto entre comillas, cosas malas, según nuestra cultura, pero el bien y el mal aquí es inseparable. Pues dentro de las facultades de un Badi, también, aparte de curar, está hacer el mal, lo que se conoce en la sierra como brujería. Una de las vías para realizar el mal a otra persona es por medio de los sueños. El mundo onírico, así como sirve para curar y ayudar, también sirve para enfermar. Cabe mencionar, por ejemplo, que la locura, la cual se dice en otomí jadi, como enfermedad cultural otomí, no ha sido trabajada como tal dentro de la literatura antropológica, por lo menos dentro de los otomíes. Muchas veces es atribuida la locura a la brujería. Al respecto, Gabriela Telles, Badi Distololoya, nos menciona: los locos no se acuerdan de lo que hacen, quieren salir sin rumbo, andar desnudos, se arrancan los pelos, se quitan la ropa, no saben qué hacer. Los locos vagan sin sentido. Los tienen en el psiquiátrico, ahí en México, pensando que la locura es por voluntad de Dios y no saben que es por la mano de otra persona. Un buen curandero puede curarte la locura. La locura es una enfermedad dentro de la cosmovisión otomí atribuida a la brujería, pero su origen finalmente está en la envidia. Si una persona le quiere hacer brujería a otra, el curandero deberá recordar a la antigua llamada el dos caras, quien actuará en el sueño de la persona embrujada. Por ejemplo, si se observa este recorte, se puede ver a la antigua el dos caras junto con su esposa. El rojo es el hombre y el blanco es la mujer. Primer detalle que nos advierte la peligrosidad del recorte, ya que cuando un curandero recorta a una antigua y a su pareja, los recorta del mismo color a los dos. Y en este caso las parejas son de colores diferentes. Cuando un brujo recorta al dos caras para hacer brujería a alguien, dicha antigua se aparece en los sueños de la persona embrujada hasta que la persona se vuelve loca. Cada uno de los recortes presentan dos caras diferentes. En la parte de arriba se observa la cara del diablo con un poder
con poder de curandero en la cabeza, por eso tiene la coronita. Y en la parte de abajo, la cara del diablo con forma de recorte de persona, que refieren los otomíes que los que no tienen corona ni nada en la cabeza son recortes de persona. Cuando los otomíes sueñan este recorte, hay veces que ven la cara del diablo, hay veces que ven la cara de una persona, hay veces que ven la cara de un curandero, y como este cambio de rostro en el sueño les va generando la locura. Otro ser que sirve para hacer brujería por medio de los sueños es el ángel malo. Cuando una persona quiere enfermar de locura a otra, el curandero lo recorta. Esta antigua mala también se aparece en los sueños de su víctima hasta volverla loca, ya que no la deja descansar y la persona enloquece a causa del insomnio. Este ángel con cuernos de diablo que también vuela, trae la cruz invertida en el centro, más abajo trae su corazón al revés y otro detalle característico de los seres malos, trae una cola entre las piernas. Por el contrario, cuando una persona acude con un curandero para que lo cure de locura ocasionada por brujería, este en primer lugar realizará el recorte de situ para que le diga qué seres están embrujando a la persona. Nos refiere Gonzalo Santos Baddi de Ixtololoya. El presidente te puede decir qué te embrujó porque a él le hablan todos. Los malos también le hablan a él. Después de que su maestro por excelencia, el presidente, le comunica al Badi por medio de los sueños qué es lo que está embrujando a la persona, la cura depende de la causa. Por ejemplo, si el que está ocasionando la locura es el dos caras, pues el curandero deberá recortarlo para pedirle que deje en paz a la persona que está dañando. Si el que está provocando la locura es el ángel malo, el curandero deberá recortarlo. Al igual de manera, deberá recortarlo de igual manera para pedirle que deje en paz a la víctima. Lo mismo ocurre con todas las curas de las enfermedades causadas por brujería durante el sueño. Es decir, ya sabiendo la causa, el curandero recorta a los seres que están haciendo el mal para pedirle que se vayan. Se verifica lo que Galinier advierte. La brujería es un asunto de poder. Su manipulación pertenece al campo de lo político. En la acepción amplia usada aquí por la representación en imágenes y el control de la violencia colectiva, porque las fuerzas en liza sobre el tablero nocturno mantienen entre sus relaciones jerárquicas conflictos de intereses. De ahí las incesantes negociaciones diplomáticas entre las entidades que tratan de ocupar la totalidad del campo social. Si la noche está situada bajo el signo del conflicto, ello se debe a que expresa la efervesciente termodinámica que es su centro, es decir, la brujería. En el lenguaje chamánico, la situación se traduce en la exploración de las emociones que influyen en todas esas entidades inestables, mediante los excesos de cólera, de aficiones, de desórdenes, de celo, en torno a la posesión de los cuerpos y de las almas. Los ídolos son seres humanos, pero seres que sufren, que desean, que se encuentran en un constante conflicto de intereses. Para descifrar esos estados de conciencia, el trabajo de investigación del chamán se apoya en las señales enunciadas por los sueños y asimismo en las interrupciones brutales del sueño que hacen que en la visión del durmiente se comuniquen dos planos de realidad. Vemos que las antiguas malas mencionadas anteriormente, al igual que el Badi, trabajan con este conflicto. También se aprecia una jerarquía en estas entidades, ya que, como se advirtió, todos trabajan para el presidente, los buenos y los malos. En la concepción de brujería realizada por la vía onírica, se puede apreciar lo que Galinier define a lo largo de toda la obra como la cultura otomí de la noche.
La existencia de estos seres nocturnos que embrujan mientras la persona duerme da cuenta de la relación de los otomíes con las entidades de la noche. Dicen los curanderos que los que hacen bien no son los mismos especialistas que hacen el mal. Refieren a la peligrosidad que existe al trabajar con estas entidades y las represalias que reciben al hacer brujería por parte de las antiguas buenas. Pero lo que es cierto es que, como ellos mencionan, el Badi, que sabe curar, también sabe hacer brujería. Ya depende de cada uno si hace él, si va a trabajar para el bien o para el mal. De igual forma, si el Badi se dedica a hacer brujería y otras cosas malas, con su trabajo, como por ejemplo cobrar más de lo debido, las antiguas pueden quitarle el poder para que ya no trabaje. Y bueno, para terminar, me gustaría desarrollar un poco la relación de los sueños y la muerte, volverse antigua para ayudar a la familia. Hay que mencionar que las personas se pueden morir mientras duermen, incluyendo los Badi. Como ya vimos en el caso de las personas que no curan, pueden morirse mientras duermen por brujería, por ejemplo. A su vez, el Badi se puede morir si le hacen brujería y no despierta a tiempo, pero también si no aprende bien su trabajo. Es decir, si el Badi no acata las órdenes oníricas de las antiguas, se debilita en cada sueño, pierde poco a poco sus fuerzas vitales y el poder que tiene sobre ellas. Esto atenta a su trabajo, pero justamente el objetivo de esta relación con los ancestros es que los curanderos adquieren cada vez más poder y cada vez son más fuertes para que el día de su muerte tengan tanta fuerza en Saki que puedan transformarse en antiguo. Cada sueño, cada trance que el Badi experimenta es una visita al otro mundo. Cada visita al otro mundo de los muertos le da fuerza y experiencia hasta el día de su muerte. Pero si no lo hace bien, o si no tiene una buena relación con las antiguas, puede morir. De hecho, refieren varios Badis que para este conflicto vital que es el sueño, existe una antigua cuya labor es despertar a los Badi antes de que mueran en el sueño. Se trata de una especie de protección onírica que le salvará la vida para que no muera mientras duerme. Ya se mencionó cómo el Badi adquiere el don por medio de la vía onírica, estableciendo así una relación con los ancestros, la cual continúa aún después de la muerte del curandero, pues a su muerte, este va a seguir curando desde el otro lado. De esta manera, el curandero fungirá como un intermediario entre los vivos y las antiguas, haciendo que escuchen sus peticiones y así ayudarlos a solucionarlas. Como se vio, esta relación de aprendizaje siempre es mediante el sueño, se da desde los primeros sueños iniciáticos y no termina nunca. Después de la muerte, sigue existiendo. Esta capacidad de existir en los dos mundos es lo que le otorga la posibilidad de curar. Al respecto, Pedro nos menciona sobre una pareja de Badi jóvenes que han recibido el don. Bueno, este Saúl recibió el don cuando tenía 15 años, y es a quien se refiere Pedro. Dice, por ejemplo, los muchachos que están curando dicen que cuando se mueran, se llevarán su trabajo para el otro lado. Y cuando un curandero se muere, la antigua pone a otro a hacer su trabajo, como en la presidencia, igual, lo van a cambiar. Esta relación entre el curandero y las antiguas está dada a partir del conocimiento sobre el mundo. Comparte un mismo conocimiento de las cosas. Estamos ante un conocimiento para curar compartido entre los dos mundos, curanderos y antiguas. Los curanderos se transforman en antiguas cuando mueren. Y las antiguas son ex curanderos muertos. Cuando eran humanos tenían las mismas cualidades que los Badi, los brujos del otro mundo, dicen los otomíes. Después de la muerte, el poder del Badi difunto se fragmenta en los dos mundos. Esta característica no solo se ve en el poder, sino también en los objetos del curandero, ya que cuando un Badi es enterrado, hay ciertos objetos de poder que se lleva con él al otro mundo en su cajón. Pero hay otros, como por ejemplo algunos recortes, que dejará en este mundo para que el futuro curandero que recibe el poder los use, ya que como refiere Mario,
Hay recortes que se dejan para los que vienen. Cuando un curandero muere, es enterrado con sus instrumentos de trabajo, es decir, las tijeras, los recortes que ha hecho y no ha usado, la lista de personas que curó en toda su vida, su bastón de poder, el cual usan los costumbres, etcétera, ya que seguirá curando y visitando a su familia siendo antigua. Así el Vadi cura después de muerto, ayuda y visita a sus familiares desde el mundo de las antiguas, siendo ya una de ellas, pero a su vez hereda su poder a un familiar vivo. Este familiar es elegido por las antiguas. Al respecto, la Vadi Zulma nos manifiesta: el poder se queda aquí, ese no se entierra. A alguien le va a tocar, a los hijos o a los nietos, ese trabajo queda como herencia y después va a seguir trabajando a quien le toque de su familia. Por eso el poder sigue con los que están aquí. Quisiera mencionar que el poder es transmitido por el linaje, pero se aprende a través de la acción de los sueños. Entonces, el nuevo curandero que recibe el poder de soñar con sus familiares muertos y con las antiguas que le ayudarán a aprender su trabajo. Ahora quisiera narrar un caso etnográfico específico. El día que el Vadi Feliciano Castro murió, en el año 2011, tuve la oportunidad de presenciar su entierro. Lo enterraron con sus tijeras, con sus bastos, con algunos recortes, los cuales eran antiguas que lo guiarían para llegar al otro lado, con la lista de los nombres de las personas que curó y algunos otros objetos de poder. Sin embargo, dejó otras cosas en este mundo, las cuales tienen que heredar al próximo curandero de la familia que aceptará su poder. Entre ellas, su altar doméstico. El altar doméstico que dejó Feliciano es un elemento primordial, tanto para él y como para todos los Vadis, porque es el lugar en donde se le ofrenda a los antepasados. Hay un diálogo cotidiano entre los Vadi y las antiguas a través del altar doméstico, y los curanderos que mueren lo dejan como herencia para el nuevo curandero. Pero Feliciano, al igual que muchos otros curanderos, dejó en este mundo como herencia el altar doméstico y la piedra que se ve que está cargando ahí su esposa, que tiene una cruz. Esta piedra le transmite a la esposa de Feliciano muchas cosas que Feliciano dice en el sueño y también en el trance, porque ella come Santa Rosa, entonces hay veces que Feliciano se ha metido en el trance de Brígida para hablar con sus familiares. Pero ya era el año 2017. Y los familiares que heredarían su poder aún no lo habían recibido. Y nadie estaba usando el altar doméstico. Entonces, una hija del difunto le dijo a su madre viuda que había que sacar la mesa de Feliciano. Ellas decidieron sacarla y acudieron con una curandera para que la quitara, ya que estos objetos deben de ser manipulados solamente por alguien que tenga el don. Para este servicio, la Badi les cobraría 9.000 pesos, pero Mario, quien es hijo de Feliciano y ahora también Badi, sin estar enterado de lo que planeaban las mujeres de su familia, un día soñó a su padre. Al respecto menciona: soñé que vinieron dos personas con tres caballos. Me despiertan y me dicen: vamos, te vamos a llevar y a traer a un lugar. Trajimos un caballo para ti, porque a donde vamos no hay transporte. Me subo al caballo y llegamos a un lugar muy lejos de aquí, en el monte. Ahí había una gran mesa y yo me quedo parado al lado de ella viéndola. De repente los hombres llaman a una persona. En ese momento aparece mi papá y se para del otro lado de la mesa. En ese momento nos queremos saludar, nos queremos dar la mano, pero no podemos. No podemos tocarnos, ya que se sentía un vidrio arriba de la mesa que nos separaba. Nos quedamos mirando y ninguno de los dos hablaba. En ese momento, los hombres que me habían guiado hasta ahí le dicen a mi papá Feliciano que hable rápido porque yo no estaría por mucho tiempo ahí. En ese momento, mi papá me preguntó: ¿qué van a hacer con la mesa?
Yo le contesté que no sé de lo que me estás hablando. Y él me cuenta los planes de mi hermana y de mi mamá. Y nos prohíbe tocar y acercarnos a la mesa. Me dice, si ustedes quitan mi mesa, yo solo podría acompañarlos como familia desde aquí, pero no podré curarlos ni entregarles mi poder. La mesa no puede ser quitada porque aún mi poder no lo ha recibido ninguna persona. Mi poder todavía nadie de mi familia lo tiene. Ustedes no saben si mi poder será para un familiar que ya vive o para alguien que va a nacer. Por eso, en este momento no se puede quitar la mesa y deben de poner ofrenda en mi mesa. Al día siguiente, cuando despertó, Mario le contó su sueño a su mamá y a su hermana y les comunicó todo lo que Feliciano les había dicho. La hermana argumentó que la mesa se debía de quitar de todas formas porque ya habían pasado 6 años desde la muerte de su padre y nadie lo estaba usando. En esos días, Feliciano varias veces se presentó en los sueños de Mario y le pidió ofrenda. De hecho, la realización del costumbre era cada vez más urgente, ya que Mario se desmayaba y se le subía la presión debido a que el poder de Feliciano era muy fuerte. Después de varias discusiones familiares sin saber qué hacer con la mesa, el día 4 de agosto del año 2017 se decidió hacer caso a las peticiones oníricas de Feliciano y se realizó el costumbre, el cual también tuve la oportunidad de presenciar, para darle al difunto la ofrenda que le pidió a Mario en el sueño y también para que llegara a hablar y le dijera a su familia qué hacer con la mesa. Refieren los familiares que el costumbre fue como un saludo, una ocasión en donde se saludaron los ancestros muertos, en este caso Feliciano, con los futuros Badi. El día del costumbre llegó y los familiares trabajaron juntos para saludar a la antigua Feliciano. Después de que la ofrenda fue servida en la mesa, así fue que Feliciano, después de esto, se presentó. De repente tomó prestado el cuerpo de una curandera que había tomado Santa Rosa y a través del canto y el baile comenzó a hablar y le dijo a sus familiares, la mesa no se puede tocar porque será para la persona que reciba mi poder. Ahora no sabemos quién es, pero está prohibido quitar la mesa antes de tiempo. También quiero decirles otra cosa, yo no dejé deuda con las antiguas, así que la persona que reciba mi poder no va a adquirir deuda por culpa mía. El poder que dejé es limpio. Todo lo que hice, lo hice bien y con todo cumplí, así que no les causará problemas este poder. Es de suma importancia explicar esto de la deuda que refiere el curandero muerto. Como se menciona, cuando el Badi recibe el poder, adquiere una deuda con las antiguas, la cual irá pagando a lo largo de toda la vida a través de la realización de los costumbres. Pero es importante que antes de morir, el curandero liquide esta deuda. La forma de hacerlo es darle costumbre a las antiguas. Cada vez que lo pidan, por medio de los sueños, las antiguas tienen que recibir su costumbre. Es importante que el Badi le dé todo lo que pidan las antiguas para que en ese momento de la muerte la deuda quede saldada. De no ser así, el futuro curandero que reciba el don lo recibirá con deuda del curandero muerto y esto generará muchos problemas con las antiguas. Bueno, este estudio de caso es verdaderamente ilustrativo porque muestra cómo los curanderos muertos, ya siendo antiguas, se siguen comunicando con sus familiares mediante el sueño. Y bueno, ya como conclusiones, quisiera decir que los sueños Wii conectan varios campos semánticos del pueblo Tomí, los cuales van desde la sexualidad hasta el quehacer del Badi. Son un hecho total que construyen la cultura. Como desprendimiento de las fuerzas del cuerpo, los sueños son los que permiten visitar el otro mundo. Los Badi son los especialistas del sueño porque pueden interpretar estas exteriorizaciones. De este modo, los sueños y las fuerzas vitales son un bien común colectivo. Para el Badi, los sueños son el principal instrumento de aprendizaje y enseñanza de su trabajo. Esto le permite el dominio del trance. El mundo onírico es parte nodal de la medicina tradicional otomí.
teniendo así el pueblo otomí su propia forma de relación con el mundo y sus ancestros. Los sueños son la vía de comunicación con el otro mundo, y en los sueños los otomíes son visitados por las antiguas. Estas vienen a buscarlos para llevarlos al otro lado durante el sueño. Aparte de estos múltiples sentidos, los sueños están unidos también, como vimos, al campo semántico de la muerte y son la antesala del trance y del ritual. Estamos ante un ciclo de poder entre especialistas vivos y muertos que nunca termina, sigue después de la muerte y se traspasa de generación en generación gracias a los sueños. Y bueno, Hamadí, eso sería todo de mi parte. Voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias y muchas felicidades. Ha sido fascinante, como siempre. Y en serio, me parece súper interesante, bueno, todo lo que nos has comentado, pero algunas cosas en particular como que me llamaron mucho la atención cuando ahorita estabas definiendo el sueño como un hecho total, o cuando al comienzo de la... De tu presentación lo definiste como una radiografía del universo. Me parecen todas como definiciones muy puntuales, muy propias, ¿no? Para pensar esa dimensión de lo onírico siquiera entre otomís. Pero antes de aventarme mi chorro y monopolizar totalmente la discusión, voy a preguntar a los que nos siguen si alguien tiene algún tipo de pregunta, duda, comentario y quisiera pues, compartirlo con nosotras. Incluso Andrea, por supuesto. Ay, sí, Jorgelina, muchas gracias por tu presentación. Es que si le... Sí, ya, perfecto. Es que estamos aquí, Madrid, que yo una al lado de la otra, entonces tenemos un problema de eco sonoro. Sí, no, me encantó, me encantó. Muchísimas gracias. Fue súper claro y además abordaste muchísimos temas, los disectaste, siento yo, como muy claramente. Así que te agradezco. Y pues sí, yo también quisiera, pues aquí sondear con los asistentes. Si tienen alguna duda, algún comentario, o sea, creo que hay bastante por dónde explorarle. Yo por ahí tengo una o dos preguntillas, pero pues no sé, primero quisiera darle la palabra a los asistentes, en todo caso. Nos comentaba Vicky, que muy interesante, excelente. Es su comentario. Sí, no sé, algo que les haya llamado la atención o algún paralelismo que hayan encontrado con respecto a este grupo, Tomí, y no sé, algún otro sitio en el que hayan trabajado, de que hayan leído, no lo sé. No, nadie. Bueno, a ver, entonces le voy a dar la palabra aquí a Federica, en lo que la gente se anima a preguntar. Ya, sí. Estaba buscando el icono ese de la manita levantada justamente para decir, bueno, yo me aviento entonces. Y sí, pues, a ver, en primera, me pareció fascinante
No sé por qué no me había fijado mucho en eso antes. Por supuesto lo había leído en alguno de tus artículos o en tu libro, pero esa cuestión de la relación entre el sueño, los sueños y la menstruación es fascinante, ¿no? Y todo ese, el encuentro sexual que se da en esa dimensión onírica, me parece muy, muy interesante, muy novedoso y como pues, un tema que se da para profundizarlo, ¿no? También quería destacar el hecho de que es fascinante cómo, pues gracias a un trabajo de campo muy profundo, como tú lo supiste hacer en esos que son ya 15 años, yo creo más o menos, ¿no? Ahí en Istololoya. ¿No? Cómo pudiste entretejer relaciones con pues, la comunidad local y tener datos que son pues, transgeneracionales, básicamente, porque los datos que nos presentaste son, ¿no?, de tres generaciones de Badi, y entonces eso me parece, o sea, una herramienta etnológica, etnográfica, pues muy valiosa, ¿no? Fundamental, que pues, por supuesto me llama mucho la atención, ¿no? Ver continuidades y descontinuidades, cómo las nuevas generaciones están reinterpretando tal vez ciertas cosas, ¿no? Y tomando distancias o poniéndose en una línea de continuidad en el dado caso con las generaciones anteriores, todo eso, o sea, son muy pocas las personas que pueden desarrollar ese tipo de reflexión por falta de trabajo de campo, por lo regular. Tú eres una de las pocas que puede hacer eso y entonces te lo quería felicitar, en serio. Y pues obviamente, o sea, comparto totalmente esa idea de que el sueño sea pues, un medio de comunicación, por supuesto. Y más allá de eso, me llama mucho la atención la dimensión del poder, ¿no? Que está implicada en el discurso onírico, que es algo que muchas veces la literatura sobre el tema siento que no destaca lo suficiente. Y entonces eso también pues te lo quería comentar y felicitar. Las preguntas, pues yo tendría muchas, pero son todas como un poco autorreferenciales, porque pues, yo también trabajo entre atomis, entonces ya se vuelven cosas como muy ñoñas entre Jorgelina y yo, y no quiero que pase eso. Entonces voy a tratar de hacerte como preguntas un poco más amplias, ¿no? Más generales. En primera, algo que me fascinó son esos dibujos que nos enseñaste en la presentación, ¿no? Y por supuesto me hicieron pensar en un artículo de Jacques Garnier, ese que apenas salió hace un par de años en una revista francesa, o sea, está en francés, salió en una revista francesa y por lo tanto casi nadie lo conoce, pero es un artículo precioso, se titula Una iconografía de la noche mesoamericana, una iconografía de la noche en Mesoamérica o mesoamericana. Y es un artículo que está fundamentado en unos dibujos de niños de primaria de una comunidad otomí del estado de Hidalgo, que se llama Santa Mónica, donde Galinea, junto con un grupo de estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, estuvieron pues, justamente trabajando con estos niños y la pregunta fundamental era, ¿qué ven ustedes en la noche? ¿No? Esa es la pregunta que los investigadores les hacían a los niños y los niños ahí dibujando literalmente lo que veían en la noche. Entonces, algunos son como dibujos de imágenes oníricas, otros son dibujos de estas entidades que pueblan la noche serrana, de brujas, de bolas de fuego que andan cruzando el cielo, ¿no? Elementos de ese tipo. Entonces, pues, ese es un trabajo pues, precioso, según yo, pionero. Y entonces te quería preguntar justamente si tú cómo has abordado, si estás abordando ese tema de trabajar con niños o trabajar en general, o sea, sin clase de edad, pero a través del dibujo. Y cómo lo has hecho, si lo has hecho, si piensas hacerlo, no sé, danos pistas. Bueno, Federica, justo las fotos de esos dibujos
Son de mi tesis de licenciatura del 2018, creo, la tesis, o 2000. Sí, 2018, creo, o 2014. Que durante la tesis de licenciatura sí trabajé bastante con niños y, sobre todo, como era un tema difícil, que era el cuerpo y la menstruación, los dibujos metodológicamente me ayudaron bastante. Entonces son como fotos viejitas ya. Y por otro lado, lo que dices de este artículo de Galinier con los dibujos de los niños de Santa Mónica, conozco muy bien este trabajo porque estaba entre esos alumnos que acompañaban a Galinier a Santa Mónica, estaba Víctor Caro Sevilla, que después sacó su libro de la Pushuay, de las brujas otomíes, y metodológicamente me parece fascinante también cómo poder hacer esto. Y finalmente, pues lo que se ve en la visión del mundo de los niños, hay cosas que pues no te pueden contar con palabras, ¿no? Entonces lo dibujan. Y sí, me encanta también ese artículo de Galinier y también que de ese taller con los niños sale este artículo de Galinier y sale el libro de Víctor Caro de la Pushuay, que eran alumnos de la Intercultural. Ese, exactamente. Si Víctor lo llega a ver en algún momento a esta grabación, pues le mandamos saludos. Ese libro sale también de estos talleres y me parece maravilloso. Me parece una forma de trabajar mucho más profunda. Y es difícil poner a las personas grandes a dibujar. O sea, yo como que en la tesis de licenciatura lo intenté. Yo quería que las personas grandes me dibujaran, por ejemplo, las energías vitales del cuerpo. Pero ellos dicen, no, ¿cómo voy a dibujar yo si yo no soy niño? Que dibujen los niños. Pero es muy, muy difícil que una persona grande se ponga a dibujar. Entonces, en ese sentido, también es más fácil siempre con los niños, ¿no? No, pues qué interesante esa última cosa que comentas. O sea, el punto no es cómo le hago yo para dibujar una fuerza vital, ¿no? Algo, yo sé que pues, a mí se me dificultaría muchísimo traducir en imágenes, sino cómo voy a dibujar yo al ser adulto, ¿no? Eso es algo que sí, sí se puede traducir en imagen ese concepto, pero lo van a hacer los niños, ¿verdad? Muy interesante. Aprovecho, ya que hemos citado un par de textos, aprovecho para hacer una pequeña promocional, un pequeño comercial. Al libro que nos citaba Jorgelina, Pushuay, un ser de la oscuridad en la cosmovisión otomí, de Víctor Caro Sevilla. Buenísimo, se lo recomiendo a pues, todos y todas los que tengan algún tipo de interés en esos temas. Y ya que estamos en eso, pues hay otro texto muy bueno. Acaban de salir los dos y por básicamente las mismas editoriales. Les presento Conocer templando al mundo, cuerpo y menstruación otomí. El primero de muchos libros de Jorgelina Reynoso Nietzsche. Son buenísimos y se los recomiendo los dos. Mientras tanto, tenemos un par de preguntas en el chat. Iván nos comenta, me interesó mucho cómo se transmite de generación a generación. Tienen una tradición más esotérica. Había oído de sus recortes de papel. Es un papel central en los otomíes. Me gustaría saber si son los únicos que hacen esos ritos con el papel. Te voy a leer la segunda y luego les contestas las dos. Y la segunda es de Vicky, que nos pide si hay alguna fuente de referencia. Me imagino te refieras a bibliografía, Vicky. Creo, supongo.
y ahorita les doy la editorial de los libros. Bueno. Ok, bueno, la primera pregunta sobre los recortes de papel. Hay que mencionar que no es una actividad solamente otomí. Es otomí y náhuatl. Curiosamente, por ejemplo, en la Huasteca recortan los especialistas otomíes y los especialistas nahuas. No sé, la verdad, cómo le digan los nahuas. Los otomíes le dicen recorte de papel brujo. Y es algo que se aprende también en los sueños. Por ejemplo, bueno, en esta ponencia no lo puse, pero es que tengo muchas narraciones de sueños. Puse como las más importantes, pero por ejemplo, hay otro curandero que me decía que él en su sueño veía a todos sus familiares muertos recortando. O sea, él veía una imagen que estaba situ, sentado en un cerro, como en una especie de iglesia, y con él había muchas personas recortando. Y en el sueño, este curandero se da cuenta que las personas que están recortando son sus familiares muertos, que habían sido curanderos. Y en el sueño, cada uno de estos familiares le pasaba un recorte. Y él se despertaba y hacía este recorte para que no se le olvide cómo hacerlo. Entonces, en el sueño, el familiar le daba el recorte y él despertaba y hacía el recorte. También dentro de la cultura otomí hay muchas formas, por ejemplo, en Istololoya o en Pantepec, los recortes no se venden, los recortes solamente tienen una función ritual. Pero, por ejemplo, en San Pablito Pahuatlán, ustedes habrán visto ya todos estos recortes de las semillas en papel amate, en donde uno puede comprar el recorte para adornar la sala de su casa o algo más turístico, no tienen la misma función, aunque se vean igual, que este recorte de papel brujo. Entonces, son diferentes formas de utilizar estos recortes dentro del ritual o también ya en San Pablito se ha vuelto una actividad turística. Y los nahuas que recortan en la Huasteca. De ahí en fuera, creo que nadie más en el territorio mexicano los usa, pero bueno, esas serían como las variaciones. En un inicio, en Iztololoya, hace mucho tiempo atrás, los recortes también eran de papel amate, pero ahora son solamente de papel revolución, ya no los hacen de papel amate. Y en la segunda respuesta, no sé si se refiere fuente a alguna bibliografía, no sé la bibliografía que ha seguido mi trabajo, como lo mencioné, son Galinier, Lourdes Báez, Patricia Gallardo, Leopoldo Trejo, Straten, varios antropólogos que estudian la cultura otomí. Y si les gustaría leer algún artículo mío, que hay partes de algunos artículos que ya publiqué que dije en esta ponencia, lo pueden encontrar en academia.edu. Ahí hay varios artículos míos. No sé si se refiere a eso o a otra cosa, pero bueno, eso sería. Va, muy bien, muchas gracias. ¿Hay alguna? Sí. ¿Hay alguna pregunta más? Veo la inquietud de Andrea. Sí, bueno, esto es más curiosidad que otra cosa. No sé, la verdad, si se me perdió en la plática o qué, pero me gustaría saber un poquito más de qué enfermedades en tu experiencia, ¿no?, se pueden causar durante el sueño o qué se te ha referido, ¿no?, que es posible causar durante el sueño, porque esta parte me llama muchísimo la atención, ¿no? Así como. ¿Cuál es el, como el campo de acción de
del Badi, o bien de estas otras entidades, ¿cómo se llama? Como estas otras potencias divinas, ¿no? Que a veces también enferman, pero me gustaría saber como un poco más qué tipo de enfermedades son las que pueden provocar, o sea, o las más comunes. Bueno, solo mencioné en la plática la locura y cómo funcionaba un poco a través de la brujería, pero por ejemplo, durante el sueño uno puede enfermarse de susto o de espanto. Si sueñas con algo malo, con algo que te asusta, pues te enfermas del susto o del espanto y esto tiene una cura especial, ¿no? También puede ser que te enfermes de, los otomíes le dicen la pérdida de la sombra. Durante el sueño tú puedes perder tu sombra porque te cansas, por ejemplo, o sueñas con un acontecimiento que te genera mucho desgaste de energía y hay una pérdida de la sombra. Entonces el Vadi lo que va a hacer, que esto también tiene una cura específica, es a través de ciertas limpias recuperar la sombra, llamarla. Bueno, esas serían algunas de las enfermedades. Y bueno, hay que también mencionar que las enfermedades están relacionadas. Por ejemplo, la envidia puede enfermar a la persona que envidias de mal de ojo, ¿no? Entonces, hay enfermedades que están relacionadas una con otra. Ok, allá voy, allá voy. Sí, no, muchísimas gracias. Sí, bueno, es que esta relación, ¿no? Sí, claro, por supuesto, del susto, el espanto, la pérdida de la sombra, bueno, está todo esto que nos platicaste sobre la locura también, ¿no? O sea, es como un espectro pareciera mucho más amplio. Esto de la envidia, o sea, es que me encantan todas estas, ya sé que nada más estoy repitiendo lo que dijiste, pero es como, ah, para mí es hermoso, ¿no? Esta parte de cómo el sueño está también, bueno, está muy, muy vinculado a las emociones, ¿no? Y cómo su inestabilidad puede precisamente provocar este tipo de enfermedades, a mí me parece súper interesante, muy, muy, muy interesante. Y además, claro, muy relacionado también con, porque yo el enfoque que utilizo para trabajar sueño y sueños es mucho más desde la biomedicina, ¿no? Entonces, para mí, bueno, esa es como una conexión muy, como muy, ya, las emociones no son tangibles, ¿no? Pero muy tangible para mí, ahí está muy claro, ¿no? Así como este puente, este diálogo entre estas una visión y otra, y bueno, me encanta, ¿no? Cómo engranan en cierta forma, claro, son distintas perspectivas de ver, de estudiar y de vivir el sueño, ¿no? Pero, y los sueños, pero tienen como estos hilos que les unen. Entonces, no sé, me encanta escucharlo, ¿no? Y, por ejemplo, en ese sentido, lo que estás diciendo, hay, como tú dices, hay hilos que unen las concepciones, pero también hay grandes diferencias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la locura, para nosotros Occidente, la locura es algo que viene desde adentro, ¿no? Es un padecimiento que viene de adentro del cuerpo. Y para los otomíes, la locura está ocasionada por brujería y viene desde afuera, del exterior, ¿no? Entonces también en ese sentido nos están hablando de diferentes concepciones del cuerpo, ¿no? De concebir diferentes partes, de hecho, cuerpo no tiene traducción en otomí. Sí puede ser hai, pero también puede ser gente, pero también puede ser persona.
Entonces no encontramos una traducción para cuerpo. Y esto se puede ver también justo en las diferencias de las concepciones de las enfermedades, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, esta parte como de la etiología de las enfermedades que tiene muchísimo que ver con cómo se está concibiendo el cuerpo y cómo funciona. O esto mismo, ¿no? De los sueños como algo colectivo más que individual, que viene siendo algo similar a la locura, ¿no? Que es algo individual, no tan colectivo. Entonces, sí, es sí, es muy interesante esto que planteas y además, insisto, es que como sí, muchas felicitaciones porque está como muy bien, está muy claro, pues, el mensaje. Sí, entonces, y agradezco también a Federica sus amplias recomendaciones, que definitivamente me voy a poner a leer este texto, el de Jack, porque suena muy bien. Muy bien, aquí Iván nos pide repetir los nombres de la bibliografía. No sé si tal vez se los puedes apuntar en el chat. José, Sí, ¿cómo es? anoto algunos autores. Para que se les queden. Mientras tanto, yo voy tirando cosas, pero también. Les quería comentar a todos los participantes. Ahorita les voy a compartir a través de ese mismo chat un formato en Word y les voy a pedir muy atentamente que si los pueden llenar y firmar y me lo pueden volver a enviar. Es una carta de autorización de uso de la imagen personal para que esa sesión que estamos grabando se le pueda posteriormente dar difusión a través de Facebook o de las redes pues del instituto, yo creo. Ajá. Y entonces aquí les va el dicho formato. ¿Sí les llegó? Okay, perfecto. Sí, ya se puede ver. Entonces lo firmamos y te lo enviamos. Por favor, sí. Sí. Okay. Bueno, pues, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Comentarios? Pues, Federica, es que entiendo que en realidad esta carta es la debe firmar el ponente, ¿no? ¿O que es de todos? ¿Es de todos? Ah, no lo sabía. Ok. Ajá, sí, ojalá fuera el ponente nada más. Ya. Pero no, todos. Sí, lo lamento. Bueno, pues muchas gracias a Jorgelina, por supuesto, por esa excelente presentación. Muchas gracias a todos y todas ustedes que nos estuvieron acompañando en esta tarde. Y pues si no hay más, damos por concluida esa segunda sesión, pero no, tal vez si hay más. Yo tengo solo un anuncio. La tercera sesión del seminario va a ser en enero. Ojalá nos puedan acompañar. En esta ocasión el instituto nos falló porque no dieron gran difusión. Claro, ya están terminando. Bueno, todos estamos terminando actividades, así que yo creo que ellos dijeron, ay, ya, ya, por favor, me quiero ir de vacaciones. Precisamente por eso queremos ahora
pues poder compartir la grabación de la sesión para los que estén interesados en que no pudieron conectarse, ya sea porque no se enteraron o porque no pudieron precisamente por las fechas. Y bueno, darle difusión también al trabajo de Jorgelina. Pero vamos a retomar actividades ahora en enero, que es, ¿qué día, Federica? ¿Recuerdas? 18. El 18, jueves 18 de enero. No va a ser el segundo jueves, va a ser el tercer jueves para dar oportunidad de que todos regresemos de nuestras vacaciones y poder, poder reactivar el seminario. Entonces, bueno, los invitamos. En esta ocasión, esta siguiente sesión va a estar a cargo de Ana Paula Rivera García, que es una investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría, que ya trabaja contenido onírico en mujeres con depresión mayor, así es que va a estar interesante, ¿no? Es un poco contrastar pues distintos enfoques y perspectivas para estudiar el sueño y los sueños. Así es que creo que para los que estén interesados va a ser algo, bueno, que vale la pena. Muy bien, y ahora sí, ese es mi anuncio final. 18 de noviembre, de enero, perdón. 18 de enero. Bueno, pues entonces, ahora sí, con esos últimos anuncios, podemos dar por concluida esa segunda sesión del seminario Diálogos Noctámbulos. Muchas gracias a todos, les deseamos unas felices fiestas navideñas. Muchas gracias a Jorgelina por acompañarnos y pues nos vemos el 18, ¿verdad? Muchas gracias, Federica y Andrea, por la invitación y pues ojalá les haya gustado. Gracias. Nos encantó, de verdad. Bueno, saludos. Bye.